Is it colder than Japan? Yes. No. Yes. Yes. Hola vikingos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como ya se dieron cuenta, hoy es sábado y se supone que no nos toca un video, ¿eh? Sorpresa, no se crean. Lo que pasa es que varias personas me han dejado muchos comentarios durante los últimos meses preguntando que por qué no hacemos un vlog diario, que quieren que les enseñemos un poco más de nuestra vida cotidiana, que les enseñemos a dónde vamos o qué comemos o qué hemos hecho. La verdad es que yo pienso que nuestra vida es un poco aburrida, que no es tan fuera de lo común, pero igual también he estado analizando todo y creo que podía ser una buena idea el poder conocerlos a ustedes y que ustedes nos conozcan un poquito más y que vean cómo es nuestra vida detrás de las cámaras, detrás de toda la investigación que hacemos normalmente en los otros videos, que fuera algo un poquito más personal. Así que decidimos comenzar haciendo vlogs. La verdad es que no vamos a poder hacerlos todos los días porque eso sería muy aburrido, yo creo. Por eso fue que estuve platicando con Runar y se nos hizo una buena idea. Eso es un auto. Se nos hizo una buena idea empezar a hacer vlogs semanales. Así que lo que vamos a hacer es intentar subirles un video cada sábado con un resumen de lo que hemos hecho durante la semana. Y estos videos van a ser algo sin tanto estrés de que todo esté súper perfecto, porque lo que queremos es mostrarles un poco cómo es nuestra vida sin maquillaje en la mañana, un sábado. Y creo que puede ser un proyecto tanto interesante como divertido, porque también nos va a ayudar a nosotros a guardar algunos recuerdos para el futuro en forma de video. Y así poder compartirlos con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos o demás. No lo sé. Veamos. Espero que este nuevo proyecto les guste. Que nos dejen en los comentarios qué les ha parecido esta idea. Y que no los aburramos mucho. Estoy muy emocionada porque, como ya les dije, este es el primer video de esta nueva serie de vlogs. ¡Wow! Yo creo que va a ser un poco complicado todo esto. No estoy acostumbrada a cargar una cámara conmigo todo el tiempo. Y en estos momentos que lo he intentado, por ejemplo, ayer que estuvimos en el centro comercial, la gente se nos queda viendo muy raro cuando no estoy levantando la cámara hacia mi persona, sino que estoy grabando otras cosas. Así que todavía no sé cómo va a estar cuando vayamos caminando con la cámara así en mi mano. Eso me parece muy gracioso, va a ser toda una nueva aventura y estamos muy emocionados de poder comenzar con esto. Así que sin más plática y plática, les voy a mostrar un poco de lo que hicimos esta semana, empezando con el sábado pasado. Y hoy también estamos en Olesund porque una mexicana nos invitó, se supone que vamos a comer rosca de reyes y estoy muy emocionada. Porque ya tengo mucho sin comer rosca de reyes. ¿Y tú? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Creo que sí la has probado. Sí, pero ¿cuándo? No me acuerdo cuándo. Pero me acuerdo que la primera vez que comiste rosca de reyes, sí, te salieron como tres monitos, ¿te acuerdas? ¿Dos? ¿Dos? Sí, pero en el segundo no. No, en la segunda rosca no te salieron, pero en la primera sí. Sí, no, en el 20, en 2016, ¿ya? No, sí. Sí. Bueno, ya no me acuerdo de las fechas, chicos. Sí. Pero en estos momentos está todo muy nevado y estoy muy contenta porque ustedes saben que me encanta el frío. No tengo ni la menor idea de cuántas personas van a estar, ni de quién va a ir. Y la verdad es que no creo que les pueda filmar mucho, pero de todos modos pensé que podía platicarles un poquito de eso. Como todo el día de hoy hemos estado grabando para otro video, nos dimos cuenta que veníamos con las manos vacías, entonces lo que hicimos fue pasar por la tienda y comprar como un pastelito de limón que está muy rico. Y compramos también uno de chocolate porque a todo el mundo le gusta el chocolate, menos a mí. Está todo muy nevado y estoy muy contenta. ¿Listo para comer rosca de reyes?
Así que, bueno, veamos. Si puedo grabar un poquito ahí en la reunión, les voy a enseñar. Y si no, lo siento mucho, pero no se va a poder. Where are you coming from? We are coming from Japan. Japan. Hiroshima. Oh. Are you traveling from around Norway or only in Ålesund? Aurora. Ah, you are going to the north too? Ah. And do you like it? Do you think it's very cold? Very cold. Yes? Is it colder than Japan? Yes. Yes? Okay. Arigato gozaimasu. Have a fantastic travel. Thank you so much. En estos momentos vamos caminando a otro lugar que creo que es muy importante, pero les quería enseñar que hay una tienda donde venden los bunad. Y como ustedes ya saben, porque ya se los mencioné, los bunad son los trajes tradicionales, los cuales son muy caros. ¡Hola! Y como podrán darse cuenta, está haciendo muchísimo frío. Es por eso que traigo mis guantes, pero son los guantes que les había enseñado, que no cubren el dedito y que tienen la mano así. ¡Miren qué emoción! A ver. Nos han recibido con dulces mexicanos. Gracias. Tenemos tajín y varios dulcecitos. ¡Yay! A ver, cómetelo. Runar se está comiendo un pulparindo de mango. ¿Eh? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué estás haciendo? Acabando de llamar la atención realmente. Mírenme, humanos, mírenme. Mira, ¿qué puedo hacer? Ta 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 ra 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 ta ta ta. I like all the Spanish speaking countries. I have no idea how to speak. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es martes. Y creo que de repente se me va a ir un poquito la voz. Como ya les comenté, o si vieron en mis redes sociales, con la nevada del sábado me cayó bastante fuerte y como que me quise enfermar. Hagan de cuenta que salí de mi casa muy peinada y toda la cosa, pero con la nieve se me remojó todo el cabello y luego hacía mucho frío. Entonces yo creo que eso fue lo que me afectó. Así que si de repente escuchan que se oye algo medio raro en mi voz, ya saben qué es. Y como podrán ver, todavía tenemos puesto el arbolito de Navidad. No lo hemos quitado y ya estamos a mitades de enero. Es más, ¿a qué estamos hoy? No sé ni a qué día estamos hoy. Mi teléfono no tiene batería. De hecho, mi teléfono no está funcionando bien. De repente se apaga. O si no, se queda atorado cuando está sonando la alarma y es algo muy molesto también. Y no me deja jugar Pokémon Go. Y lo que me gusta de estos vlogs es que ustedes se van a dar cuenta de que no hablo todo en los videos así de una manera fingida, sino que es mi forma de hablar normal de siempre. Porque me han comentado varias veces de que, oye, que te escuchas como maestra y no sé qué. Pero la verdad es que así hablo siempre, chicos. Bueno, no hoy, que obviamente se me está yendo la voz muy feo. Es muy temprano, ahorita, en estos momentos. No sé si se alcance a ver un poco que está muy oscuro. Pero es porque no ha salido el sol. En invierno casi no tenemos tanta luz. Creo que eso es algo que ya se los había mencionado en un video que hice sobre el sol de medianoche. Entonces, en invierno es algo muy interesante porque es muy oscuro y la verdad es que ha sido un poco difícil para mí hacer videos
porque la casa también se pone muy oscura a pesar de que pongas 1800 luces. Entonces, cuando grabo, tengo que tener una lámpara enseguida de mí y prenderla a tope. Y si ustedes se han dado cuenta que quizá de repente se ve una luz muy amarilla, es porque esa lámpara pues tiene focos normales amarillos. Creo que le voy a buscar unos focos blancos para que no se vea tan raro, pero así es. Y el día de hoy, pues, Runar ya se fue al trabajo, yo ya desayuné también, y estoy pasando algunos videos a la computadora, pero eso tarda bastante, así que decidí sentarme un ratito a descansar y me traje mi cobertor y mi cubrecama al sillón. Después tengo que ponerme a doblar la ropa que tiene ahí varios días. Es que hagan de cuenta que Runar y yo nos dividimos las tareas del hogar. Entonces a él le toca poner la ropa en la lavadora, pues lavarla, digamos. Y a mí me toca ponerla a secar y doblarla. Las cosas del hogar se dividen entre la pareja y eso es algo muy padre. Y luego después también hoy tengo que ponerme a seguir estudiando de lo de mis clases de noruego. Tengo todavía varias cosas que hacer con eso. Ya estoy por terminar esas clases, pero aún así hay que seguirle echando ganas para poder mejorar, porque yo siento que es un lenguaje que no terminas de aprender. Es bastante difícil y como ya les voy a comentar en un video, que yo creo que para este momento ya lo vieron, el video de las diferencias entre Bukmol y Ninoshk, se pueden dar cuenta que es bastante difícil porque están todos los dialectos y luego saber cómo se habla en cada región y demás. Entonces, así es, chicos. Y estoy muy emocionada porque, como saben, todos los martes hacemos la transmisión en vivo. Y es una de mis cosas favoritas porque así los conozco y he aprendido tantas cosas con ustedes también. Pero me da un poquito de nervios, la verdad, porque como la voz está de que se va y viene y se vuelve a ir, espero poder sentirme bien para poder hacer la transmisión, porque si no, los voy a extrañar mucho, me gustan mucho esos días. Y pues sí, eso es lo que tengo que hacer el día de hoy, nada más, es limpiar un poquito la casa, editar videos, seguir pasando información, seguir investigando para videos futuros. Y así es, la verdad, como les digo, muchos días son así, simplemente un poco aburridos, pero así es esto. Y bueno, veamos si hay algo más que grabar después. Ahorita vamos enfrente del hospital infantil. Ya vamos un poquito tarde. Porque es difícil encontrar exactamente a cuál edificio vamos a ir. Porque hay un chorro. Hola. Fuimos a comprar cosas a una tienda que se llama Rusta. Y ahorita vamos a ver qué compramos en otro lugar. Y luego aquí hay un restaurante que me gusta mucho, nada más por su estética. Porque como pueden ver, es un auto. Está súper genial. Acá están las flores. Y acá está otra vez el auto, vean eso. Estoy perdida, ¿tú también? No. ¿Ya sabes para dónde? ¿Para allá? Ah, podemos llegar a la tienda internacional, ¿no? Porque está en este lado, si mal no me acuerdo. La tienda internacional, veamos.
dulces, café. Salsa de soya. ¿Los encuentras? Aquí está el arroz. Aquí hay quinoa. Entonces probablemente de este lado, ¿no? ¿De este lado? Sí, probablemente. Creo que sí, pero no es la misma marca. Sí, encontramos sopita de estrellitas. Nos podemos llevar dos. Sopita de estrellitas. Vámonos pues. Y ahora nos toca ir al otro lado del centro comercial, el cual está justamente cruzando la calle. Este es uno de los centros comerciales más grandes y se compone de varios edificios. Y como pueden ver, en estos momentos ya no hay nada de sol. Y hagan de cuenta que todo esto lo están remodelando, porque según tengo entendido, quieren ser el centro comercial más grande de Noruega. Pero quién sabe. ¡Ya me cansé! Y yo creo que todavía no se les va lo navideño. Mira, tienen las luces, ¿ya viste? Qué bonitas. Sí, qué bonitas, pero ya casi es febrero. No, enero. Ya sé, que es enero. Pero no es Navidad. No es Navidad, ¿verdad? No, no. A ver, repite otra vez lo que estabas haciendo con la bolsa, ridículo, ¿eh? Sí, repítelo. Ay, ay, ni que estuviera tan pesada, mentiroso. ¿Cómo eres mentiroso? Sí, soy mentiroso. Sí, soy mentiroso. Lo bueno es que lo aceptas y que lo tengo en cámara, ¿eh? Sí. Sí, parece ser que acaban de abrir una tienda del Toys R Us. Y miren, aquí encontré lo que les había mostrado, que tengo yo y que utilizo en los zapatos cuando está haciendo mucho hielo afuera, que tiene los piquitos, para que vean que sí los usan, ¿eh? No crean que es para puros turistas. Sí, está arriba la tienda, ¿no? Mira, allá hay más escaleras. No sé si alcancen a ver esto, chicos, pero ya vamos de regreso a la casa y no se ve absolutamente nada. La neblina está muy densa. Ay, qué bueno que ya hay un poco más de luz y un poco más de civilización. Sí, porque hay un tramo bastante largo que es básicamente en el medio del bosque o algo así. Y no se veía nada, la neblina está muy fuerte. Ay, ya, luces. ¡Civilización! Y aquí tenemos a un Runar muy concentrado. Bueno, vikingos, eso es todo por esta semana. Elegimos esta semana porque fue algo especial. Como ustedes ya se dieron cuenta, tuvimos varias cosas que hacer, como ir a Ålesund, luego nos cayó la nieve y luego fuimos al centro comercial. No son cosas que suceden todos los días, son algo más extraordinario. Y pensamos que sería un poquito de ayuda para no aburrirlos tanto en este primer vlog. Así que, bueno, ustedes ya se la saben, si les ha gustado este video, por favor, no se olviden de darle like, de suscribirse a mi canal, de decirme en los comentarios si les gusta que estemos haciendo ahora vlogs semanales, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos a la próxima. ¡Ja, de bra!